Se ha abierto el plazo para la, pedir la, solicitar las subvenciones culturales y festivas que desde el área de cultura se conceden anualmente para, para apoyar todos los proyectos culturales y festivos que el tejido asociativo de la villa lleva a cabo. Se han publicado ya en el Boletín Oficial de Vizcaya y el plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 26 de junio. Eh, toda la información y documentación relativa a esta convocatoria ya se encuentra colgada en la página web y si no, pues en el Centro Cultural de Santa Clara, ahí el personal de cultura les facilitará la documentación y les ayudará, ayudará a resolver todas las dudas. Esta es la vía que tenemos desde la Administración Pública pues, para apoyar al tejido asociativo, bien mediante subvenciones o bien mediante convenios nominativos para actividades concretas. En este sentido, pues, las ayudas van destinadas al desarrollo y apoyar los programas o actividades culturales y festivas del tejido asociativo de Portugalete, eh, sin ánimo de lucro y que trabajen en el ámbito cultural. En total, este año son 196.000 euros los que va a destinar el área de cultura entre convenios y subvenciones para apoyar a las actividades que realiza el tejido cultural y asociativo de la villa. Tenemos una partida de 53.000 euros para las subvenciones destinadas a apoyar las fiestas tradicionales de y de barrio. En, este, en esta categoría están las fiestas de San Antonio, de Buenavista, las fiestas de San Cristóbal de Repélega, La Florida, las fiestas de la Cruz y las fiestas de San Nicolás. Tenemos otra partida de 70.000 euros que está, va destinada al apoyo de la, de la organización de actividades culturales a lo largo del año por parte del tejido asociativo y finalmente tenemos convenios con entidades concretas para la re realización de determinadas actividades que está dotado con 73.000 euros en este último grupo pues entran los convenios nominativos para la celebración del festival internacional de folclore la soca del Elai, el festival de cine Express, el festival de ochotes o eh, la subvención que reciben el convenio que reciben las cuadrillas pues para realizar actividades durante las fiestas patronales de san roque el año pasado fueron 17 los programas culturales subvencionados los programas presentados se centran principalmente pues, en actividades musicales de las diferentes agrupaciones musicales de la villa, los diferentes festivales de danzas que realizan los grupos de danzas de, del municipio, actividades de folclore, de los centros regionales, de los chistularis, de la Asociación de Amigos de la Basílica. Bueno, pues un poquitín todo el espectro asociativo de, del municipio pues, se, se presenta a las subvenciones culturales y bueno, es una, una vía de financiación que tienen pues, para, de, para que desde el ayuntamiento pues, les apoyemos en la realización de las mismas. ¿Has dicho que son 196 euros. Sí. en total, es más o menos que el año pasado. Lo mismo que el año pasado. Porque el año pasado ya hubo un, un incremento importante, claro. El año pasado fue cuando, di, cuando presentamos las subvenciones, se, se hicieron una serie de cambios, se incrementaron las partidas y también se incluyeron algunas, algunas cosas que no estaban incluidas antes. Por ejemplo, como el tema del gasto corriente, se subió también el tanto por ciento de... Nosotros antes, no, ahora financiamos hasta el 80% de la actividad. Antes era, era menor el tanto por ciento que se financiaba, el tope también se subió, pero eso, claro, todas esas modificaciones ya se hicieron el año pasado. La convocatoria es igual que la del año pasado.